Muy buenas a todos. Después de una semana de ausencia desde el último vídeo que subí, al haber empezado en un nuevo trabajo, os traigo un nuevo noticiero del mercado ciclista. En esta ocasión tendremos como protagonistas a varios colombianos como Nairo Quintana, Santiago Buitrago e incluso Miguel Ángel López, a varios equipos World Tour como Movistar, EF Education Easy Post, Quickstep, DSM Firmenich o Astana, además de varios pro teams internacionales. Espero poder subir otro noticiero con el resto de novedades, que no son pocas, en los próximos días. Sin más, like, comentario y suscripción se agradecen, y vamos con las novedades del mercado. Empezamos con el Movistar, que continúa sin oficializar movimiento alguno ya a finales de septiembre. Según Daniel Miranda, del diario AS, hay 5 fichajes hechos, los de Remy Cabaña, David Fórmolo, Pelayo Sánchez, Carlos Canal y Manlio Moro, y la idea del equipo sería la de ir anunciándolos paulatinamente. Al Movistar todavía le queda estudiar el número de renovaciones que serán efectuadas, pero ya sabemos de otros varios ciclistas que no continuarán en la estructura. El escalador Óscar Rodríguez es el primero, que según el diario de Navarra habría firmado para las 3 próximas temporadas con el Ineos. Óscar comparte agente con Carlos Rodríguez, Josep Acuadro, y este año se vio lastrado por un feo accidente en el Giro de Italia y estuvo a punto de ganar una etapa en el Tour de Limousin. Tampoco seguirá en el Movistar Gorka Izaguirre, cuya marcha a Cofidis junto a su hermano ya es oficial, y es decir que continúen la próxima temporada el puertorriqueño Abner González y el alemán Yuri Hohmann. Al menos, de acuerdo a Catalunya Radio, Iván García Cortina permanecerá en el equipo y parece que lo hará las 3 próximas temporadas. Este año fue quinto en la E3 Saxo Classic y doble top 5 en sprints de la Vuelta a España. Más allá de esto, desde el Movistar no descartan posibles llegadas extras, aunque el número de ciclistas no sobrepasará en ningún caso los 26-27, bien por debajo del límite de 30. Aquí hay que eliminar ya a Carlos Rodríguez, que se sabe que va a continuar en Ineos, con Geraint Thomas feliz porque el granadino se quede y asegurando que habiendo todo su desarrollo hubiera sido una pena perderlo ahora. También a Tobias Foss, que fue ofrecido al equipo pero rechazado, y a varios que habían sonado como Xavier Miquel Azparren, Antonio Jesús Soto o Raúl García Pierna. ¿Podría ser Primoz Roglic una de esas llegadas extras? Durante la Vuelta a España, el Movistar fue uno de los varios equipos que se interesó en los servicios del esloveno, y con el fuerte rumor de la fusión entre Jumbo y Quickstep para 2024 o quizá 2025, Roglic sería muy posiblemente uno de los ciclistas bajo contrato que no formarían parte de su plantilla de 30. Hablaremos más de Roglic y esta rumoreada fusión en un próximo noticiero de mercado y otras novedades de equipos. Pero no solo el esloveno ha sonado para el Movistar. Y es que si le preguntas a medios que tan solo van en busca de clics e interacciones, como Semana, Ciclismo Colombiano o Antena 2, entonces el equipo navarro estaría muy interesado en fichar a Nairo Quintana. Todo vendría motivado por la floja actuación de Enric Mas en la reciente Vuelta a España, por los comentarios que lanzó sobre el poco apoyo en montaña que le prestaron sus compañeros en algunas etapas, o por las críticas que recibe de aficionados al ciclismo o al Movistar por lo chuparruedas que tiende a ser. De acuerdo a estos medios, estamos ante rumores e indicios de un posible regreso de Nairo Quintana al Movistar como gran líder del proyecto en sustitución de Enric. No podía faltar el relacionar al de Cómbita con un equipo que cuenta con un presupuesto para 2024 muy superior al de esta temporada, el Lidl Trek. Según Semana, tendrían preparada una oferta millonaria para Nairo, que llegaría al equipo no como líder natural, puesto reservado para Primoz Roglic. Pero, ¿qué han dicho desde el Trek? Que nanay, que no hay ninguna posibilidad de que Boyacense se una al equipo. Otro menos. Evidentemente, para estos medios que hemos mencionado, Nairo también tendría una buena oportunidad en el Astana. Las razones que ofrecen son la retirada de los León Sánchez y la salida de David de la Cruz, que abrirían un hueco para el colombiano. Otro nombre que han propuesto es el del Bahrein, pues la marcha de Mikel Landa dejará un hueco que podría cubrir Nairo Man para juntarse con su compatriota Buitrago, del que ahora hablaremos. ¿Cuál será el próximo equipo con el que relacionarán a Nairo? ¡Hagan sus apuestas! Y bueno, ya que estamos, también podemos hablar de Miguel Ángel López. A pesar de estar provisionalmente suspendido por la UCI desde finales de julio y con su caso sin tener pinta de que se resolverá rápidamente, según Ciclismo Colombiano, Superman habría sido ofrecido o vinculado a 3 equipos para la temporada 2024. Comentan que esta información ha sido transmitida por la prensa europea, una información que yo personalmente desconozco y a la que no le doy veracidad alguna. Pero bueno, esas 3 escuadras serían el DSM Firmenich, el J. Kualula y el Israel Premier Tech, todas ellas involucradas en la pelea por el ascenso-descenso del World Tour por mucho que le saquen alrededor de 3.000 puntos al Arkea y al Astana. Continuamos con el Subar Quickstep, del que tenemos 2 noticias positivas. La primera es la renovación de uno de sus escaladores, Mauri Van Sevenant, para los 3 próximos años. Si bien se ha visto lastrado casi toda la temporada por una lesión de rodilla, en el Tour de Oman mostró su calidad imponiéndose en la Green Mountain. Y la segunda es el fichaje de otro de los corredores del filial, Jordi Warlop, por 2 temporadas. Tras quedarse sin equipo con la desaparición del B&B Hotels, Paris Cycling City,
Warlob fue repescado por el Quickstep y ha obtenido algunos buenos resultados, como el segundo puesto en la Muscat Classic. Por el contrario, Headlights News comunicó la salida de dos corredores. El primero es el tractor Tim De Klerk, al que veremos encabezando el pelotón en los que deberían ser sus nuevos colores tras 7 temporadas, los del Lidl Trek. El otro que se marcha es Stan Van Tricht, que tras sus 2 primeros años como profesional con el Quickstep llevará su capacidad en las clásicas belgas al Alpecin de Koenig. A estas bajas hemos de sumar las de David Ballerini y Yannick Steimle, que comentaremos posteriormente. Y finalizamos el Quickstep con un talentoso joven como Paul Manier, y es que según Daniel Benson, el muy versátil sprinter de tan solo 19 años habría llegado a un acuerdo para unirse al equipo en 2025. Recientemente fue tercero en el Campeonato Europeo Sub-23. Pasamos al Bahrain Victorious, que ha anunciado 3 renovaciones: la del mético japonés Yuki Yarashiro por un añito, la del gran veterano escalador Damiano Caruso por 2, cuarto en el Giro de Italia y segundo en la etapa de la Cruz de Linares en la Vuelta y que tiene planes de retirarse en el equipo, y la de uno de los mejores colombianos del pelotón internacional, Santiago Buitrago, hasta el final de 2026. Tras cuajar su mejor temporada como profesional, como ha demostrado en la Lieja, Giro o Vuelta, Buitrago ya tenía contrato para la próxima temporada, pero ha decidido extenderlo 2 añitos más. Además, el Bahrein anunció el fichaje de Max van der Meulen, procedente del equipo de desarrollo del DSM, con el que tenía un contrato de 2 años, el holandés pasará al filial del Bahrein, el Cycling Team Friuli, la próxima temporada, y subirá al World Tour en 2025 y 2026. El próximo equipo protagonista es el IF Education Easy Post, en el que continuará compitiendo las próximas temporadas uno de sus baluartes, Alberto Betiol. El ganador del Tour de Flandes 2019 realizó un gran mundial de Glasgow este año y desea trasladar su experiencia en el equipo a los nuevos jóvenes reclutas de los que hablaremos. También ha renovado con el IF el rápido escalador Jörg Steinhauser, sobrino de Jan Ulrich y que este año finalizó sexto la Eschborn Frankfurt y tercero la Ruta Occitania. Entre los otros ciclistas que finalizan contrato, tenemos que el eritreo Merhawi Kudus y Christian Ott Aikin, segundo en una etapa de la Arctic Race of Norway, no continuarán en el equipo a diferencia de Sean Quinn, al que le espera una extensión para los 3 próximos años, según Daniel Benson, y el versátil sprinter Marijn van den Berg, ganador de etapa en la Vuelta a Polonia. Este último confirmó a medios holandeses que ha renovado su contrato con el IF y desea que su hermano Lars se una a él cuando termine el suyo con el Groupama. En cuanto a los fichajes, otros 2 neoprofesionales de las Islas Británicas se incorporarán al IF en 2024. El primero es el escalador Lucas Nerurkar, procedente del Trinity Racing, que este año finalizó sexto en el Gran Camino y ganó etapas en el Giro Next Gen y el Orlen Nations Grand Prix. Y el segundo es Jack Rutkin-Gray, del Saint Piran, que este año ha mostrado su prometedor futuro como clasicómano y ciclista de fugas con su victoria en el Ringerike GP o el cuarto puesto en la prueba en ruta del Mundial Sub-23. Y el tercero que se incorpora al IF Education es Harry Sweeney, procedente del Lotto Destiny. El australiano cuajó un Gran Tour de Francia como debutante en 2021, pero nunca volvió a la Gran Boucle o a las grandes clásicas del norte. Habiendo sido desaprovechado en el Lotto, con el que fue cuarto este año en Castilla y León, Sweeney aspira a desarrollar su polivalencia y todo su potencial como ciclista los próximos años en su nuevo destino. Continuamos con el DSM, que anunció 3 fichajes y 2 renovaciones. Los 3 nuevos son holandeses: el escalador Gijsland Rijse, que no ha contado con oportunidades en el Jumbo desde su buen Giro 2022, Timo Rusen, que también viene del Jumbo y será un elemento importante del grupo de clásicas y el tren de velocidad de Fabio Jakobsen, al igual que Bram Velten, que viene del Groupama. Tras no seguir a Arnaud Demar, a la Arkea, Velten será uno de los últimos lanzadores de su compatriota Jakobsen. En cuanto a la duración de sus contratos, Lemrise ha firmado por 2 años, Rusen uno más y Velten tan solo el próximo. Otro ciclista que podría unirse al DSM, según Daniel Benson, es el campeón letón Emil Sliepins, un hombre rapidillo que podría unirse al tren de velocidad o conseguir sus propios resultados en carreras menores. Los 2 que han renovado con el DSM lo han hecho hasta final de 2025, y se trata de Alex Edmondson, un fuerte rodador que son el equipo de temporada, y Tim Naverman, cuya mejor virtud también es el llano. El siguiente equipo es el Astana, que continúa con su gran renovación para 2024. De los 3 fichajes anunciados, el de más nivel es el David Ballerini. Ya estuvo con los kazajos en 2019 y tras su estancia en el Quickstep, en la que aprovechó sus reducidos momentos de libertad para imponerse en la Omloop Het Nieuwe Blad, ha firmado por un añito con el Astana. Los otros 2 fichajes son jóvenes talentos procedentes del filial: Nicolás Vinokurov, hijo del jefe, que se define como un puncher escalador y será útil para sumar puntos en los campeonatos de Asia y Kazajistán, y Harold Martín López. Este último, ecuatoriano, es mucho más interesante y tiene toda la pinta de que podría llegar a ser un sólido escalador, como demuestra su reciente 9º puesto en la general de la Vuelta a Burgos. Ambos han firmado para las 2 próximas temporadas.
De la Astana también tenemos la renovación para 2024 de uno de esos kazajos, Gleb Brusensky, cuyo mayor logro es la victoria en la prueba en ruta de los campeonatos asiáticos este año, renovado para acumular punto sucio el bueno de Gleb. Y otro que cada vez parece más claro que continuará la próxima temporada es Mark Cavendish, según numerosas fuentes apuntan a Daniel Benson y GCN Racing. El de la isla de Man pospondrá sus planes de retirada un año más en la apuesta por su 35ª victoria en el Tour de Francia, que ya sí sería el adiós definitivo del mejor sprinter del siglo XXI. Con sus propias fuentes anónimas, el medio neerlandés AD asegura que el acuerdo entre CAF y el Astana ya está cerrado. Y qué mejor que apoyarle en su Last Dance particular que aquel lanzador con el que consiguió 4 victorias en la Gran Boucle de 2021, Michael Morkø. El danés confirmó dos cositas a Extrabladet: que va a abandonar el Quickstep tras 5 años y que la opción de la Astana es una buena, aunque no puede confirmar nada. Uno de la Astana 2023 que no continúa en el equipo es el escalador Joe Dombrowski, que todavía no tiene nada firmado, pero quiere continuar la próxima temporada en el World Tour. Y en cuanto a los españoles del equipo, además de la retirada de ciclismo profesional de Luis León Sánchez a sus 39 años, tenemos que Javier Romo podría finalmente renovar con el Astana. Hace unas semanas salió el rumor de su posible fichaje por el Cofidis, que estaba en un 70% de posibilidades, pero parece que acabará quedándose en su actual equipo. De David de la Cruz, que ya sabemos que lo abandonará, Daniel Benson comunicó que el Lidl Trek era una de sus opciones sobre la mesa, pero unos días después se desmintió. Veremos en conjunto World Tour estará el escalador la próxima temporada, tras su abandono en la Vuelta a España cuando marchaba un décimo en la general. Finalizamos el repaso al World Tour con tres equipos franceses. El primero es el AG2R, que anunció 5 renovaciones de golpe. El escalador Geoffrey Bouchard, que este año fue tercero en Jebel Hafid y el Tour d'Oman y ya ganó la montaña en Giro y Vuelta. El veterano clasicómano Oliver Naessen, que había recibido el interés del Lotto e Intermarché y cumplirá un rol más de gregario de lujo y capitán próximamente. Un buen y versátil sprinter como Andrea Vendrame, Podium Montjuïc y el trofeo La Iglesia este año. Y un joven talento como Paul Lapeira, que ha dejado buenos destellos como el cuarto puesto en la Polinormande. Todos ellos continuarán en el AG2R las dos próximas temporadas, mientras que otro veterano como Laurie Warbas ha renovado únicamente para 2024 y continuará ejerciendo como capitán de ruta. Del Cofidis tenemos dos nuevos fichajes, Stefan Oldani y Gorka Izagirre. El primero viene del Alpecin, ha firmado por 2 años y quiere brillar en las fugas de las grandes vueltas, siendo ganador de etapa en el Giro 2022 y las clásicas de las Ardenas, en las que podría aprovechar su buena punta de velocidad. Por su parte, Gorka Izagirre volverá a reunirse con su hermano Jon tras compartir estancia, anteriormente en Movistar, Astana, Bahrein y Euskaltel. Gorka deberá aportar toda su experiencia a los jóvenes y apoyar a los líderes del Cofidis, como Gijón Martán, a conseguir tantas victorias como sea posible. Y el último es el Groupama FDJ, que anunció otras dos incorporaciones para las dos próximas temporadas. Se trata de Cyril Barthé, que fue repescado por el Burgos BH esta temporada y que tendrá que ponerse al servicio del velocista Paul Penhoe, y de Matthew Walsh, un pistard y sprinter que abandona el Bora tras una temporada plagada de problemas y que espera relanzar su carrera en el Groupama. Damos paso a los Pro Teams, los equipos de segunda división, y comenzamos con el Lotto Destiny y la renovación por 2 años más de Eduardo Sepúlveda. Tras encontrar equipo bien tarde la pasada temporada, Sepo continuará en el pelotón internacional ejerciendo la misma labor que esta temporada, aportar su amplia experiencia al grupo de jóvenes escaladores del Lotto y aprovechar las oportunidades con las que contará, como hizo en la Vuelta a Castilla y León. Pero también tenemos un nuevo capítulo de la saga de Caleb Ewan. Actualmente afectado por una tendinopatía aguda en la muñeca derecha, el australiano es consciente de que el equipo le preferiría fuera, aunque al tener contrato para el año que viene, cree que continuará en el mismo. Eso sí, no le importaría empezar el 2024 en una formación distinta. Si queréis conocer el resto de sus declaraciones y cómo lleva su relación con Stefan Hublot, manager del Lotto, os dejaré un link en la descripción del vídeo. Pasamos al segundo Pro Team en el ranking UCI, el Israel Premier Tech, que ha anunciado otros dos fichajes. El primero es un escalador, George Bennett, que si bien ha tenido 2 años muy destacables con el UAE sin ninguna gran vuelta hasta 2023, volverá a las mismas la próxima temporada y tendrá más responsabilidades. El segundo es Jake Stewart, otro nuevo sprinter para el Israel, aunque formará parte del tren de velocidad y tendrá mucho más protagonismo y liderazgo en las clásicas. En 2021, su primer año como profesional, ya fue segundo en la Omloop Het Nieuwsblad. Ambos han firmado por 2 temporadas, y Stewart tenía contrato con el Groupama FDJ para la próxima, pero quizás tenía algún tipo de cláusula que le permitió romperlo. Terminamos el Israel con un posible fichaje según Direct Velo, el de Floris Van Tricht, hermano de Stan, del que hemos hablado antes. Este año Floris se impuso en el Memorial Bjørn Lambrecht y fue segundo en el Campeonato de Bélgica en Ruta Sub-23. El tercer Pro Team es el Total Energies, en el que tenemos la renovación para las dos próximas temporadas de posiblemente su mejor ciclista, Mathieu Bocquetot.
este año ha cuajado una gran temporada, firmando un brillante Tour de Francia con dos podios y finalizando segundo en la clásica de Ploé, la Bretagne Classic, tan solo por detrás de Valentin Madouas. Estos dos próximos años, Burgado contará con tres compañeros nuevos, Lucas Bonifaz, Thomas Gachinard y Jordan Gégat. El primero es un buen sprinter de 22 años y procede del filial del TotalEnergies, el Vendée EU, con el que ha sido doble ganador de etapa en el Tour de Guadalupe. En cuanto a Gachinard, tiene 23 y procede de un Conti francés, Jean-Michel Auvergne 93. Esta temporada ha destacado con dos novenos puestos en el Tour Brolléon y el GP de Denain, además de ser un décimo en el Tour de Lemosín. Y el tercero, Gégat, viene del CQ Nantes Atlantique y es un buen escalador con buen nivel en la media montaña, como demuestran su podio en la Polinormand, su sexto puesto en el Tour de Lemosín o el octavo en Line. Y también tenemos la renovación de Alain Josson, que estuvo presente en la última Vuelta a España y tuvo que abandonarla por fractura de cadera. Otros fichajes de ProTeams los tenemos en el Q36.5, que anunció la llegada de Xavier Mikel Azparren y Yannick Steimle. El primero deja atrás el Euskaltel y a su hermano en Ecoits tras haber mostrado ciertos dotes contra el reloj y como todoterreno en pruebas como el Saudi Tour o la Paris-Camembert, firmado solo para 2024, un añito menos que Steimle. Este deja el Quickstep tras unos años en los que ha actuado casi siempre como gregario. El alemán quiere volver a pelear por victorias y destacar en las clásicas del norte y carreras por etapas que se decidan por una crono. Del Team Flanders Valois tenemos dos nuevos fichajes hasta el final de 2025, además de la no continuidad de Ruben Eipers, que acudió a Twitter en busca de ayuda para encontrar nuevo equipo y se ofreció personalmente al Tour d'Etema. Los fichajes son los de Victor Verquille y Lars Krapps. El primero había firmado con el filial del Intermarché, el Circus Reus Tech Nord, pero finalmente ha optado por estrenarse ya en el profesionalismo. Este año ha sido cuarto en el Flanders Tomorrow Tour. El otro, Lars Krapps, procede del filial del Quickstep, por el que finalizó séptimo el Tour de Alsacia, por lo que no se le debe dar mal la montaña. Y del tercer ProTeam belga, el Bingol, tenemos las renovaciones de Marco Tizza y Johan Mens por dos temporadas. Tizza es un hombre rápido que sabe a terrenos difíciles, como demuestran sus top 10s en clásicas como Bucle de l'Aulne, el Tour de Finisterre o el GP Industria y Artigianato. Por su parte, Mens se estrenó este año en profesionales y ha mostrado en repetidas ocasiones su combatividad. Y finalizamos precisamente con un futuro ProTeam, el Tour de Dietmar Unibet y sus cuatro bajas para la próxima temporada. Se trata de su propietario ciclista, Bas Tietema, que pasará a formar parte del staff del equipo y se está formando para ser director deportivo, de Gentel van de Velde, que otorgó la mejor victoria hasta el momento del equipo en el ZLM Tour y al que han dado una razón clara de su adiós, el fuerte y combativo rodador Harry Tanfield, de los más veteranos del equipo, y Wouter Tossain, que se desempeñó como gregario. Y con el TDT Unibet damos por finalizado este noticiero del mercado ciclista, en el que hemos hablado de Nairo Quintana, Mark Cavendish, Santiago Buitrago, Alberto Betiol, Miguel Ángel López, Iván García Cortina o Eduardo Sepúlveda. Intentaré subir próximamente otro noticiero con el resto de novedades del mercado. Y si has llegado hasta aquí, like, comentario y suscripción se agradecen y mucho. ¡Hasta la próxima!